Bienvenidos a Actualidad. Pedimos disculpa por el problema técnico que tuvimos hace algunos minutos, pero les decía que hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa y por eso decidimos tener un programa especial con precisamente invitadas especiales, invitados porque también está incluido uno, un colega periodista. Y hoy quiero saludar a Marta Irene Sánchez. Marta, qué bueno verte de nuevo, ¿ah? ¿Eh? La alegría es mutua y encontrarnos en este contexto y abrazarnos, ¿verdad? Con mucha solidaridad y con mucho compromiso. Y también Ileana, Ileanita, qué gusto verte de nuevo, Ileana. Igualmente, y pues importante encontrarnos en un país diferente al nuestro, pero haciendo lo que nos gusta y lo que nos apasiona y con lo que trabajamos toda la vida. El cariño para ustedes, las quiero desde hace muchos años y me alegra tanto pues que podamos conversar en esta noche. También incorporaremos a esta conversación a nuestro corresponsal en Nicaragua, David Quintana, a quien estaremos contactando más adelante. Y como les decía desde inicio, hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa y les comentaba, bueno, tenemos algo que celebrar nosotros, evidentemente no, no hay nada que celebrar para los periodistas independientes, los verdaderos periodistas que decidieron desafiar al régimen de Daniel Ortega a una dictadura que ha buscado cómo callarnos. Y honestamente no lo ha logrado hasta ahora. Y para iniciar quisiera retomar algunos conceptos de las Naciones Unidas precisamente alrededor de este tema, muchachas, de la celebración del Día Internacional, su importancia, su significado de la libertad de prensa. Y hay un pensamiento que publicó Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, que dice exactamente lo siguiente: ninguna democracia está completa sin acceso a información transparente y fidedigna, que es el pilar clave para crear instituciones justas e imparciales, hacer que los líderes rindan cuentas y decirle la verdad a las autoridades. Este es un pensamiento de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, que abarca prácticamente todo el sentir, todo el concepto de lo que es la libertad de prensa. Pero para comenzar, muchachas, me gustaría que analicemos el siguiente concepto también de las Naciones Unidas acerca de la libertad de expresión. Según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un derecho fundamental. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado, oiga bien, a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Colegas periodistas, ¿cómo está este principio en Nicaragua? Analicemos punto a punto, Ileana. Totalmente vulnerable, vulnerado. Y no es de abril para acá, sino que tenemos muchos años de estar en un estado de violación de uno de los principales derechos, que es el derecho a la información, el derecho a la prensa libre. Alguien decía por allí que el derecho a la prensa, a la información, es uno de los primordiales derechos humanos que tienen los seres humanos. ¿Por qué? Porque ese permite otros derechos, la consecución de otros derechos. Y por lo tanto estamos totalmente vulnerables los periodistas, los medios de comunicación y todas las personas que ejercen y trabajan en el campo del derecho a la libre expresión, a la libre prensa. ¿Cuál es su criterio respecto a la libertad de prensa en Nicaragua, Marta Irene? Pues quiero retomar, aparte de ya la cita que vos mencionabas, también hoy se pronunció un líder religioso de Nicaragua, como es Monseñor Rolando Álvarez, y precisamente él ahondaba que sin libertad de prensa es difícil ejercer otros derechos, sin libertad de prensa y sin libertad de expresión, y que era súper importante que estos derechos se respetaran para el restablecimiento del orden democrático, que en estos momentos en Nicaragua sabemos que es totalmente vulnerado. Así es que lo que pedimos hoy es ese respeto precisamente porque, como mencionaba Iliana, ha habido mucha violencia, pero no desde abril, claro, de abril
del 18 de abril para la fecha se ha acelerado, ha habido un deterioro acelerado de la libertad de prensa con una represión y una violencia abierta por parte del régimen Ortega Murillo. Sin embargo, hay todo un antecedente desde que está este gobierno. Marta Irene, vos recientemente participaste en una investigación muy minuciosa junto a Leticia Gaitán, nuestra presentadora de Nicaragua Actual. Participaste en esta investigación sobre libertad de prensa y libertad de expresión en tiempos de represión. Es un estudio que prepararon y que realizaron para el Grupo 5 y que ya concluyeron. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de esta investigación? Esta investigación precisamente es un esfuerzo por documentar y registrar todo el ataque que ha vivido la prensa independiente, hombres y mujeres periodistas de Nicaragua, así como medios de comunicación en este periodo de abril del 2018 a abril del 2019. Y lo que hacemos es una sistematización de esta represión abierta que emprendió desde el primer día de las protestas ciudadanas el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y hacemos también un análisis de cómo se encuentra en estos momentos y el alto riesgo en que se encuentra para poder ejercer este derecho humano. Definitivamente que es un estudio que estaremos leyendo dentro de poco, que va a ser presentado. Pero quiero retomar algunos conceptos de las Naciones Unidas. El Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para, oiga bien, celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa. Pero yo pregunto, y lo decíamos al inicio, Ileana, ¿tenemos algo que celebrar nosotros? Yo creo que no hay nada que celebrar, al menos de Nicaragua, pero yo sí quiero rescatar de que a pesar de toda la represión, la violencia, el hostigamiento, el encarcelamiento, asesinato que hemos tenido como gremio de periodistas, como comunicadores, seguimos aquí. Y entonces creo que sí hay que rescatar que en el Día de la Libertad de Prensa, la prensa nicaragüense, los periodistas nicaragüenses, no nos hemos vencido ante tanto atropello a los derechos, a la persecución que hay contra nosotros y nosotras, y por lo tanto eso hay que rescatarlo. Y no solo lo digo yo, sino que también ha habido un reconocimiento internacional de la labor de nosotros y nosotras como periodistas nicaragüenses. Y estamos dando un ejemplo que una dictadura asesina, feroz, no ha logrado sucumbir el espíritu libre, independiente y de pasión que tenemos los periodistas y las periodistas nicaragüenses en seguir haciendo nuestra labor. Y un ejemplo de eso son ustedes, como en el equipo de Nicaragua Actual, y muchos más que estamos desde diferentes espacios, siempre ejerciendo el derecho a informar y a la libre prensa. Dicen las Naciones Unidas que debemos rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Otro de los principios es el acceso a la información pública que se cumple, y nos preguntamos, y me preguntaba yo si esto se cumple o no en Nicaragua. Bueno, ya la respuesta sabemos, pero el tema de los periodistas asesinados simplemente por informar, simplemente por decir la verdad, es algo que de manera muy particular, Ileana, sé que te tocó a vos. Estoy en un momento muy difícil al hacerte esta pregunta, porque sé que de alguna forma esto toca tus sentimientos y te vuelve a, y te hace revivir momentos muy difíciles. Y me refiero al asesinato de nuestro colega periodista Ángel Gaona allá en Bluefields. Ileana Lacayo, la periodista colega que está aquí con nosotros, estuvo allí presente en el instante en que fue asesinado Ángel Gaona. Y siento una gran vergüenza por lo que vimos hace poco de parte de los medios sandinistas, un reportaje en el que trataba de culpar a los muchachos que estaban haciendo la protesta, a los estudiantes, a los autoconvocados, de la muerte de Ángel Gaona. ¿Qué fue lo que pasó realmente ese día, Ileana? Bueno, yo creo que el gobierno con el documental solo ha concretizado toda la mentira y lo absurdo que ha hecho del asesinato de Ángel. Y lo que pasó ese día fue que la policía, junto con los líderes políticos de Bluefields, del Frente Sandinista, planificaron asesinar a una persona
y en este caso fue Ángel Gaona, un periodista independiente, y concretizaron su plan de asesinarlo unos minutos antes, antes que estuviera totalmente controlada el ataque que hacía la policía a jóvenes protestantes. Quiero retomar tu afirmación. Me estás diciendo que existía un plan de la policía para asesinar a alguien en medio de esa protesta. Así es. El mismo Ángel Gaona, una hora antes de ser asesinado, me envió a mí y creo que a otros colegas también una captura de pantalla donde enfocaba las ambulancias y todo el movimiento de antimotines y gente armada, policías armados, que estaban cerca de donde lo asesinaron, específicamente en el gobierno regional, y nos decía: Ileana, tenemos que cuidarnos porque ellos van con todo y quieren sangre. Lo que no sabía Ángel es que la víctima iba a ser él. El propio Ángel Gaona te envió a vos un mensaje. Envió un WhatsApp al cual yo guardo porque ese fue el último mensaje que él me envió, pero unos minutos antes de eso, él también nos encontramos y nos saludamos y nos abrazamos antes de su asesinato, y ese fue un mensaje de advertencia para cuidarnos. Pero eso contradice total y absolutamente, y me disculpa Marta Irene, incluso que me detenga un poco en este tema, porque creo que es importante en este Día Mundial de la Libertad de Prensa, queremos aprovechar para rendir entonces un homenaje a nuestro colega periodista Ángel Gaona. Lo que vos estás diciendo le da un giro completamente distinto a lo que las autoridades, si es que le podemos llamar autoridades, los jueces que han estado, que ya prácticamente dictaron su sentencia alrededor de este caso, le da un giro completamente distinto. Y estamos hablando acá de una testigo ocular, estuviste allí, me hablas de un mensaje que envió él. Uno de los momentos más impactantes del asesinato de Ángel Gaona fue precisamente cuando le impacta ese proyectil o ese balín que le entró en la frente o en la cabeza. Se escuchan unos gritos de alguien que está allí. Y contame, ¿qué fue lo que pasó? ¿A qué distancia estabas vos? Yo estaba, digamos, era de una de las personas que estaba más retirada de la área. Los gritos que se escuchan son de la periodista Neida Dixon. La corresponsal de Canal 2. Ex-corresponsal. Sí, ella trabajaba conmigo, sí, por cierto. En Bluefield. Neida renunció a partir del asesinato de Ángel. Dejó de trabajar para el 2 después de muchos años de trabajar. Porque ya no era tolerable, igual que tu decisión, ella tomó una decisión ética. Neida, para mí, si no hubieran asesinado a Ángel, hubieran asesinado a Neida, porque Neida estaba en una posición en medio de todo el aparataje policial que estaba. Neida, por milésimas de distancia, no pudo captar o no pudo ver en video al asesino de Ángel. En una de las cámaras de Neida, al ser vista con cámara lenta, se puede ver el fogonazo que sale de mano derecha de la cámara de Neida, de donde salió el proyectil. Y allí lo que habían eran antimotines que estaban disparando contra los jóvenes. En síntesis, ¿fue la policía la que le disparó? ¿Hubo alguna orden, alguna señal, algo que indicara que eso efectivamente sucedió, Ileana? Sí, por supuesto. Te pido que me tengas la taza, por favor. Quiero decir que en la escena está a 4 metros de Ángel, está el jefe de la policía de la región. ¿Qué es el que aparece en el video sandinista? Que aparece en el video de la ridiculez que sacó los medios oficialistas. Y el policía pasa, Ángel sube, y nosotros tenemos una toma donde una colega lo tiene de frente, donde el jefe de la policía hace esta señal, hace el gesto así con la mano, y luego asiente y inmediatamente el disparo. O sea, en otras palabras, esa señal de la que me estás hablando era la orden de disparo. Así mismo, fue la orden de disparar dada por el jefe de la policía, el comisionado Valle Corea,
que es el jefe de la policía a nivel de la región del Caribe Sur. Él dio la orden para asesinar a Ángel. Él se comunicó con la persona que estaba con arma haciendo esta seña y nosotros lo tenemos en imágenes. Nosotros hemos estudiado esas imágenes una y otra vez y no hay más que una señal para disparar. Es tanto así que la periodista que estaba haciendo la imagen, al momento del disparo, ella apaga la cámara, pero nosotros captamos absolutamente todo, incluso el ruido del impacto en Ángel. Para concluir entonces, ¿quién mató a Ángel Gaona? Lo mató la policía, el jefe de la Policía Nacional, al dar la orden. Lo mató el gobierno de Nicaragua, de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por dar visto bueno para que nos asesinaran a todos los nicaragüenses y en este caso al periodista Ángel Gaona. Y esta es la razón de por qué nosotros decimos no tenemos nada que celebrar. Sí. Es realmente doloroso lo que nos estás revelando a criterio nuestro, Marta Irene. Seguimos de luto. Seguimos de luto y definitivamente también queda al descubierto una vez más esa complicidad, esa treta en la que tratan de decir cosas distintas. Realmente es vergonzoso, pero como dije yo en mi primera entrevista, cuando pude conversar con Gerald me entrevistó la primera vez, le dije la verdad siempre sale a luz. Y bueno, retomando entonces el tema el Día Internacional de la Libertad de Prensa, me gustaría que analizáramos un poco más aquí a lo informal. ¿Cuál es la situación en este mismo momento que viven nuestros colegas tanto en Nicaragua como en Costa Rica? Y quisiera saber si podemos establecer contacto con David Quintana, nuestro corresponsal, que también ya, muchachas, fue asediado, está claro. Siendo asediado allá en Nicaragua. 6 patrullas llegaron a buscarlo para evidentemente echarlo preso, torturarlo, que es lo que se hace en contra de los colegas periodistas, y esta es la razón de por qué también nosotros estamos aquí. Estamos tratando de establecer contacto con David para escuchar su experiencia, que nos cuente qué es lo que está sucediendo. Pero mientras se establece esta comunicación, ¿cómo vivimos aquí los periodistas en Costa Rica, exiliados? Fíjate que antes de pasar cómo vivimos es por qué abandonamos el país también, precisamente. Ahora vamos a hacer contacto con el colega que sigue en Nicaragua. Yo conversaba en el marco de esta documentación que realizábamos con Leticia Gaitán con algunos de los muy pocos periodistas que quedan ejerciendo con mucho compromiso, con ética y con un enfoque crítico en Nicaragua, y me decía, continuamos bajo una amenaza latente de cárcel e incluso muerte. Porque el hecho, ¿por qué te detuviste hoy en ahondar en el caso de Ángel Gaona? Porque es un caso sin precedente. Claro. Un periodista asesinado de una manera tan cruel, cuando él precisamente lo que hacía era, con su derecho a informar, transmitía en vivo desde una plataforma digital. Exactamente. Entonces, ahora habemos, en el estudio pudimos constatar que habemos más de 70 periodistas, hombres y mujeres en el exilio, que fuimos obligados a abandonar nuestro país por muchas circunstancias, la mayoría de amenazas. ¿Cuál es tu caso? ¿Por qué te exiliaste? En mi caso, yo estaba trabajando recientemente para un canal local en la ciudad de Matagalpa, el canal de la diócesis de Matagalpa, TV Merced, y teníamos una línea abierta para precisamente abordar, desde que se desencadenó la crisis de derechos humanos en Nicaragua, por toda esta violencia estatal. Entonces nosotros cedimos este espacio, 2 emisiones de noticias, para que la población a la que se le estaba violando derechos pudiera denunciar y ir pudiendo conocer cada uno de los casos. Con decirte que las circunstancias de riesgo y asedio que vivíamos cada día era tal que teníamos las oficinas departamentales del Frente Sandinista al lado del canal. Entonces, solo entrar y salir para que un equipo de apenas 3 personas, 2 periodistas y un camarógrafo, saliéramos a las calles de la ciudad de Matagalpa a recabar estos testimonios y esta denuncia, ya era todo una dinámica de cómo nos asegurábamos para salir y entrar al canal.
Entonces era una exposición constante, tanto del equipo periodístico, pero también exponíamos a las personas que todavía estaban dispuestas a alzar sus voces para estar en una constante denuncia. De entonces, Marta, estabas amenazada. Asediada y amenazada todo el tiempo. Y no solo yo, todo el equipo del Canal TV Merced, incluso su director general, que es el obispo Rolando Álvarez. Y a eso iba. Estamos hablando de un canal de televisión regional de la Iglesia Católica. Amenazado, acosado, asediado. Esa es la realidad que ustedes estaban viviendo. Y en tu caso, Ileana, pues yo creo que está de más preguntarte, pero quiero escucharte a vos, de tu viva experiencia. ¿Qué es lo que vos viviste, Ileana? ¿Por qué tuviste que salir de Nicaragua y venirte a este país? Bueno, en ese marco quiero decirte que no me siento orgullosa, pero fui la primera periodista que tuvo que dejar el país por asedio. Y estuvo ligado al evidentemente al asesinato de Ángel, y el levantar mi voz, fui la primera persona que de forma independiente informó sobre el asesinato de Ángel, y que en primer lugar denuncié que estábamos rodeados de policías, que tuvo que ser un policía el que asesinó a Ángel, que esa era la única conclusión que teníamos, y además decir que Ángel no era un periodista oficialista, como lo estaban poniendo en los medios de los hijos de Ortega. Qué bueno que estás diciendo eso, porque recordamos que justo cuando sucedió este crimen, los medios del gobierno empezaron a informar precisamente eso, que habían asesinado a un periodista del, creo que decía, de un corresponsal de Canal 6. Sí. Y vos me estás diciendo que eso no era así. Eso es totalmente mentira. Ángel y su esposa hacían un noticiero local que se llama El Meridiano, y también digital, el mejor noticiero que se hacía en el Caribe Sur. Él era una persona súper dinámica, súper entregada. Estamos viendo parte de las imágenes, Ileana, sí. Y yo creo que para vos es bastante difícil estar recordando esto. Pero bueno, qué duro. Esta es la realidad que nos toca vivir a nosotros. Yo creo que esas imágenes fueron duras no solo para mí, sino para cualquier persona que lo vea, ¿no? Porque cómo matar a una persona de esa forma tan cruel, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo de matar? Culpar, tener sangre, así como han matado a tantos jóvenes, a tantas personas inocentes, manchar de sangre, meter en miedo. Evidentemente, y echarle la culpa a los autoconvocados, que fue exactamente lo que luego hicieron y lo siguen haciendo, y eso fue el objetivo de acabar con una vida joven, una persona apasionada por la profesión y un excelente padre, amigo, es decir, como tantas historias tan tristes en nuestro país. Pero además, esto fue, decía Carlos Fernando, este fue un doble o triple crimen, porque mataron a un comunicador, a un periodista, es, además de matar, acabar con una vida, es matar la verdad, es matar la información, es matar un derecho. Entonces, es un triple crimen. Pero además condenaron a inocentes. Exactamente, un par de jóvenes. Y en un proceso viciado totalmente anómalo. Tanto así que los defensores de estos jóvenes tuvieron que exiliarse por la persecución que le hizo el gobierno. O sea, ¿qué estado de derecho tenemos en Nicaragua cuando ni se puede ejercer el derecho a la defensa? Una de las principales abogadas, Amy Curtis, tuvo que abandonar el país casi inmediatamente después del juicio. Hay dos jóvenes afrodescendientes que ya fueron condenados a 25 años, Brandon, y a 12 años Glenn. ¿Por qué culpan a esos jóvenes? ¿Y por qué deciden que sean ellos los que estén presos? Porque son los chivos expiatorios para concretizar la historia perversa del gobierno y de Ortega. Y en ese momento, en la imagen que estamos viendo, es cuando yo estaba dando el primer reporte a 100% Noticias, a Lucía. Hablándoles del asesinato, informando del asesinato. Fue un momento muy duro, yo estaba hablando y prácticamente llorando, no podía contener las lágrimas ni contener la historia. Claro, sí, y en ese momento, nuevamente, Ileana, te toca llorar, y nos ha tocado llorar a todos por un crimen tan terrible. Y bueno,
nuevamente volvemos al tema central de hoy. Esto es una razón para celebrar. ¿Qué podemos celebrar nosotros ante una realidad tan dura, tan cruel? Y me recuerdo una entrevista que recientemente me hizo Gerald y me preguntaba, ¿pero por qué saliste vos de Costa Rica? Y le di, y mi respuesta inmediata de Nicaragua. Y mi respuesta inmediata fue, por lo que le pasó a Ángel Gaona. Claro, pudimos estar cualquiera. Mira lo que le pasó a Ángel Gaona, ve lo que le pasó a Lucía y ve Exacto. Lo que le está pasando también a Miguel. O sea, ¿por qué otra razón nosotros vamos a salir si no es precisamente porque conocemos exactamente cuál es el destino que nos toca? ¿Qué es lo que estaría pasando? Y en el caso de ustedes, de una manera más terrible, vulgar, baja, siempre cuando se trata de apresar a una colega periodista o cualquier otra mujer, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que las amenazan no solamente a las que van a echar presas, no solamente de apresarlas, sino también de violarlas y hacerle los maltratos más terribles que las mentes más perversas puedan imaginarse. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo como nicaragüenses en este momento. No sé si el colega David Quintana, un héroe de Nicaragua actual, igual como lo son los muchachos que trabajan en este equipo, ya está en línea para que él nos pueda narrar también su experiencia, la experiencia que ha vivido durante toda la protesta, pero también lo que él está viviendo en este momento. Les decía a inicios de esta entrevista que David Quintana fue asediado hace poco, fue perseguido por la policía justamente después de haber hecho un reporte en Metrocentro recientemente. Él estuvo ahí dando cobertura a una de las protestas que recientemente se retomaron en el centro de Managua, y al siguiente día lo llegaron a buscar, y de no ser, pues, yo no sé, el gordito, con qué agilidad logró él tirarse la tapia y lograr escapar. Ahora David Quintana prácticamente está huyendo, y él aún así pues no se ha retirado, llega a las coberturas periodísticas y pero bajo ese asedio constante. Tenemos ya a David, Gerald, vamos a escuchar entonces. David, buenas noches, ¿cómo te va, hermano? David. Ok, no sé si me estás escuchando, y te voy a hacer la siguiente pregunta. Yo no tengo retorno para vos en este momento, pero sí te quiero preguntar, como se lo he preguntado a las muchachas acá, a las colegas periodistas, ¿cuál es tu experiencia? Contanos qué ha significado para vos este año de lucha, este año de cobertura periodística bajo el asedio de la policía de manera constante. Adelante.
Bueno, David, lamentablemente tenemos problema con tu audio. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con vos. Sabemos que hay muchas... La situación terrible, igual que la que están viviendo los colegas periodistas independientes que hacen sus diferentes coberturas de otras plataformas digitales o incluso de medios de comunicación independiente, de canales de televisión que aún algunos quedan en Nicaragua. Les contaba que a él lo llegó a buscar la policía para apresarlo y le tocó huir. Y ahora, pues, como que si hubiese cometido algún delito, le toca a David llegar a las coberturas de manera ahí escondida y salir de ahí inmediatamente después que realiza sus entrevistas. Es así como trabaja David para esta plataforma. Y eso realmente es terrible. Bueno, aquí ya cambiamos de micrófono y de posición con las muchachas y vamos a retomar esta conversación. Fíjate, muchachas, que me gustaría agregar, porque recientemente hablé con Álvaro Navarro, que es de esta organización gremial que surge precisamente al calor de tanta violencia, y él me comentaba la situación que están viviendo para poder seguir informando dentro de Nicaragua. Y él me comentaba, por ejemplo, que lo que están haciendo es que salen a reportear en grupos para toda la parte del autocuido y de lograr protegerse, pero además me comentaba que, por ejemplo, les graban personas allegadas al gobierno, turbas sandinistas, les graban, les amenazan y les dicen que por qué están grabando. O sea, cada día realmente se la juegan para realmente estarnos informando. Y eso en Managua, donde es como más global y donde pueden hacer estas alianzas y salir a la calle en grupo. Pero también me decía que en los departamentos, en las ciudades donde todavía quedan espacios, sobre todo en radioemisoras, la represión es más abierta y más directa, que llegan casi a diario patrullas a estacionarse frente a las emisoras, como en el caso de Radio La Costeñísima, que vemos que ese es un asedio constante. Lo vive también Radio Voz de Matagalpa, las que se han quedado todavía con este enfoque, resistiendo. Y otros, para sobrevivir y todavía seguir ahí informando, lo que han hecho es bajar el perfil para no lograr cerrar una autocensura obligada. Claro. Quiero hacer referencia al informe Un Año de Crisis Sociopolítica, Tiempo de Hostilidad y Represión contra la Prensa Independiente, elaborado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que precisamente hoy fue presentado en honor a nuestros colegas periodistas, claro, que están presos de manera injusta, como es Lucía Pineda y Miguel Mora. Y este estudio abarca abril del 2018 hasta el 2019, y este documento refleja que las violaciones a la libertad de prensa incrementaron en más de 1000%. Eso es lo que revela este estudio. Es impactante lo que estamos escuchando, y esto en comparación con el periodo 2017-2018, porque se pasó de 84 agresiones a 1080 agresiones, de 84 a 1080 agresiones en contra de colegas periodistas. De acuerdo con este informe de la Fundación, el principal agresor fue la policía orteguista. Vaya, precisamente el mismo actor de siempre, sumado a 307 casos, seguido de simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional con 206 y por último paramilitares con 107. Este es el escenario en el que se hace periodismo en este momento en Nicaragua, y nosotros, pues, que tratamos acá en este país de seguir haciendo la lucha porque Nicaragua sea libre a través de estas voces, Liliana. Sí, es terrible, es muy triste esta situación, Dino, porque en general también hoy tuvimos reportes desde la costa de unos colegas que fueron por hacer un trámite a la policía, y la policía, sin ningún asco, sin ninguna ética, pusieron en su récord policial que
lo mancharon y le dijeron de que había desautorizado a la autoridad y se había burlado de la policía y que por tanto lo estaban investigando de forma en ausencia y que habían mandado una solicitud de criminalización al Ministerio Público. Entonces es triste esa situación. Ahí estamos en pantalla viendo imágenes del hostigamiento en contra de Carlos Fernando Chamorro, periodista de Confidencial, que también se vio obligado a exiliarse aquí a este país, Costa Rica, y vemos claramente cómo ni siquiera un hijo de una expresidenta de Nicaragua con tanta reputación se escapó de esta represión tan terrible. Además, hijo de un mártir de las libertades de prensa como es Pedro Joaquín Chamorro. Que lo asesinaron precisamente por defender la libertad de Nicaragua. Así es. O sea, Carlos Fernando representa en Nicaragua, pues, digamos, hay mucho respeto hacia él, hacia el trabajo que hace. Y fue muy penoso, muy doloroso ver cómo atacaron a Carlos Fernando y a su equipo. Y cómo también allanaron, robaron todos los equipos de Confidencial de esta semana, así como Canal 100% Noticias y otras radios y medios pequeños, que no pequeños, pues medios de comunicación, que también fueron asaltados, allanados por la policía orteguista. Acá en YouTube tenemos a varias personas, quiero darle lectura a algunos chats, que nos están enviando excelente trabajo y unidos cómo venceremos contra la tiranía de Ortega Murillo. Esther Ninosca, contra la tiranía asesina. Oscar Gómez, saludos hermanos, bendiciones. Desde Canadá, Luis Antonio Gutiérrez, excelente programa. María Teresa Hernández, a nadie engañan, es tan difícil pensar que existan personas que matan todavía y acusan a los jóvenes. Seguimos de luto por todos los asesinatos y los privados de libertad, ánimo, sigan adelante. Tania, saludos para mí. Nelson Cepeda, la Academia de Artes de Hollywood premiará a los dos, dice aquí, cintas hechas por la directora de cine, la pastora asesina del barrio Carlos Mar, y de Ángel Gaona, dice que hay que premiar esas dos cintas porque desde el punto de vista cinematográfico pues fue una producción carísima, excelente, pero resulta que a nadie engañó. También quiero saludar, gracias por decir la verdad y dar a conocer al mundo lo que pasa en Nicaragua. Saludos hermanos nicaragüenses, esos policías que pasan delante de Ángel son los asesinos de nuestros periodistas, dice Residencial San Andrés. También Rita Gutiérrez, no a la impunidad para los policías sandinistas asesinos que mataron al periodista Ángel Gaona. Y aquí recogemos, colegas, Marta, Ileana, el sentimiento de los hermanos nicaragüenses, decenas, centenares de hermanos nicaragüenses que expresan su dolor ante esta realidad que estamos viviendo día a día. Marta Irene, tus conclusiones. Fíjate que en medio de todo lo que hemos vivido como hombres y mujeres periodistas, en las dificultades que nos ha tocado y riesgos, altos riesgos que nos ha tocado ejercer, es válido también rescatar que por primera vez el gremio de periodistas tomó una postura que de mucho compromiso y de mucha ética. No es para nadie desconocido que a raíz de la primer protesta ciudadana donde hubo una represión abierta, medios locales, medios nacionales e internacionales tomaron una postura crítica contra esa represión que era difícil de ocultar, que era difícil de equilibrar en el sentido de decir estamos, porque muchos decían son enfrentamientos, nunca hubo enfrentamientos, lo que hubo siempre fue un ataque directo contra la población civil que se manifestaba, un derecho ciudadano a la manifestación pacífica, y contra la prensa que informaba sobre estos ataques sistemáticos. Entonces creo que el periodismo, es cierto que hoy sigue bajo amenazas, bajo asedio, bajo persecución, bajo cárcel, porque seguimos con periodistas, colegas que siguen presos, con un periodista muerto, pero no nos han callado.
Claro que sí, y quisiera aprovechar para también saludar un poco a nuestros seguidores en el Facebook. José María López, es muy lamentable todo lo que Nicaragua sufre. Desde Cayo Hueso, vivan los periodistas independientes que están con el pueblo. Saludos desde Guatemala, viva Nicaragua. Danet Peña, no nos rendimos. Matagalpa, grita presente. Y Eliseo González, también que nos está viendo. Libertad para Lucía Pineda y Miguel Mores, son parte de los mensajes que tenemos. Y es lo que pedimos, libertad y libertad inmediata, porque ellos y para todos los presos y presas políticas. Ilana, tus conclusiones, pues ya para terminar esta entrevista. Bueno, lo que puedo decir es que el pueblo de Nicaragua reconoce el trabajo de los periodistas. Uh-huh. Tenemos un gran reto de continuar acompañando al pueblo de Nicaragua. Y hay algo muy importante. El oficialismo, la dictadura, critica de que no somos neutrales, que no ejercemos el periodismo. Y yo quiero decirles algo, esa idea de que el periodista es un ente neutral, frío, que puede desde alejarse y ver la realidad, eso ya no existe. Todos los periodistas tenemos una posición humana, ética, crítica. Y si yo tengo que no ser neutral, lo voy a hacer al lado de las personas que están sufriendo, de las personas que están siendo víctimas de un gobierno, de un Estado terrorista que ataca a su pueblo, que asesina a su pueblo. No puedo estar en otra posición más que esa. Y si eso me hace una periodista, un ser humano comprometido. Y yo creo que ese es el reto de continuar como periodistas nicaragüenses desde el exilio o de donde estemos, haciendo un trabajo ético, profesional, creativo, para la construcción de una nueva Nicaragua, porque esto se va a acabar tarde o temprano. Nada dura tantos años. Vamos a retornar a nuestro país y vamos a construir una Nicaragua, la Nicaragua soñada, la Nicaragua por la que se ha peleado, y una Nicaragua con justicia, una justicia para Ángel Gaona, que se cuente la verdad, que se procese a los asesinos, igual para todos las personas, los jóvenes, los niños, las madres, las mujeres asesinadas por la dictadura orteguista. Tiene que llegar la justicia y tiene que llegar una Nicaragua diferente. Martínez. Pues decir de que vamos a seguir alzando nuestras voces y a través de donde nos toque estar, nuestra trinchera es informar, y vamos a seguir resistiendo y contando esas historias, reinventándonos, porque ha sido todo un desafío también desde el exilio. Ustedes lo están viviendo, pasar de medios tradicionales a todo un asunto que tal vez era desconocido, que no se tenía, pero mantenemos el compromiso. Y igual que decía Ileana, queremos todos, tenemos todo el anhelo de retornar para construir entre todos y todas una Nicaragua nueva. Con estas hermosas palabras de las colegas periodistas Ileana Lacayo y también de Marta Irene Sánchez, concluimos esta entrevista. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Muy buenas noches.